Bueno, es un nuevo concepto de pastelería que se encuentra en San Pedro Alcántara y es que lo que es en la pastelería todo ha avanzado muchísimo y bueno, hay sus técnicas también de elaboración y esta pastelería que está también eh, especializada en novedades y que vamos a hablar con su propietario y se llama Nacho, es muy conocido porque la verdad es que no hay un evento social en el que no aparezca como Patricio, que somos amigos en común de muchas personas que bueno, pues eh, forman parte de la sociedad Marbellí de San Pedro, por supuesto de la Costa del Sol en general. Bueno, Nacho, primero felicitarte, darte la enhorabuena por esta pastelería, confitería, no de vanguardia total. Eh, bueno, es un concepto de tartas de diseño hechas de fondán, de escultura y a la vez también tenemos luego tartas convencionales, pasteles, salado, un poco de todo lo que es repostería y, y pastelería. Bueno, el llama mucho la atención búfalo gay y la verdad es que impacta no es impactante ya ver un búfalo ahí en una pastelería cuéntanos bueno el búfalo Cake es porque las personas que están que hacen todo lo que es el diseño y elaboración de, de las tartas eh, ellos ya tenían una empresa fuera en Venezuela con este nombre y entonces decidimos cuando hicimos la fusión poner el mismo nombre que tenían ellos ellos fuera verdad entonces por eso es el concepto de búfalo Cake pegadísimo yo creo que se le va a pegar a todo el mundo este nombre y además de estas tartas eh, fabulosas además ahora fíjate que ahora está ya las comuniones que está todo el mundo con las comuniones y yo me he ido a internet que bueno la gente puede mirar en internet todo lo que hay porque me hace mucha gracia tartas de marinero lo ¿no? que digo sí, que no? o sea, ¿no? las de comunión no. también de todos modos este si quieres con, con will que es el que sí, lleva ya, toda la, la parte la de eso os va a explicar bien todo lo que hacemos y todo lo que elaboramos Sí, bueno, no solamente tartas, sino que tenéis eh, lo que es bollería, sí, eh, la las pastas eh, que está que siempre traer. para merendar, que hemos quedado con algunas pastitas. Bizcochos, eh, eh, macarróns eh, y también tenemos salado, porque son empanadillas y empanadas. Eh, ¿Tenéis reparto también a domicilio por encargo? ¿Cómo o sea, se hacen los pedidos? También a domicilio, hacemos también algunos restaurantes en los cuales entregamos también. Y hacemos también un poco de todo, ¿no? También bodas, comuniones, cumpleaños, fiestas. ¿Qué es lo que más te llama la atención de una pastelería? Lo que, lo que más me llama la atención y por lo que seguro el concepto es las tartas de diseño y escultura, sobre todo las de fondant. Que son mm, obras son de, de arte. Prácticamente ¿eh? obras de arte, sí. La verdad que, que además hacen unas cosas espectaculares, sí. Bueno, y tú, eh, por ejemplo, la tuya preferida, que luego le vamos a preguntar también que tenemos ahí al amigo Patricio, ¿cuál es tu preferida? Para gusta mí, más? una de las preferidas es la tarta de chocolate y también este, me gusta también mucho las de la Red Velvet. Bueno, el chocolate, no sé, ¿trabajáis con qué tipo de chocolate? ¿Francés, belga? No sé por qué hay... Ahí... Belga y chocolate francés, ¿eh? principalmente. Sobre todo me imagino que los productos, todo divino, porque incluso para la decoración es muy importante, ¿no? Una decoración cada vez más se estila más en las cosas. Uno quiere ser el, el pionero en todo y ser el más novedoso que su tarta no sea repetida con las demás. ¿Te has encontrado con clientes así? Mmm... Sí, eso ha pasado alguna vez, sobre todo ya sabes que. Luego siempre casi toda la gente nos conocemos del, de las fiestas y demás y nunca quieren repetir la tarta o que sea exclusiva y esas cosas. no Los productos que trabajamos son todos productos de importación y como te digo, el chocolate todo es chocolate belga y chocolate francés. La verdad es que aquí la pastelería es muy importante porque siempre cuando terminamos de comer siempre nos queda ese huequecito para la parte dulce. Entonces, si hay hemos disfrutado de una buena comida, si nos falta algo dulce... Es que nos falta todo, ¿no? Es como ya si no hubiéramos completado. Para completar, es para completar el, el postre es lo que completa la comida o la cena perfecta, ¿no? Nos sí. Vamos a poner broche de oro. ¿Y qué tal si nos presenta a vamos tu a pastelero a que sí. para que hable con nosotros de estas maravillas? Sí, ahora mismo lo presento. Hablamos con Will Castellano, un prestigioso pastelero y una joya aquí en esta pastelería de San Pedro Alcántara. Hoy fijaros que tenemos aquí, bueno, una tarta preciosa en Moisés Patricio, la filigrana que tiene, y, y me parece un trabajo realmente eh, maravilloso. Eh, ¿Cómo nace tu afición por la pastelería? Bueno, desde muy pequeño, yo crecí prácticamente con mi abuela y ella ella pues consintiéndome muchísimo en todo lo que ella hacía y que yo quería aprender también, fue ahí cuando comencé con esta, esta pasión. Ella hacía alguna tarta para vender y yo entonces yo la estaba ayudando siempre y así fue como a mis nueve años de edad fue cuando hice mi primera tarta. Es decir, nunca se, nunca se me va a olvidar el castigo porque dañé todo lo que había en la cocina, pero así fue la, la aventura de la primera tarta y bueno, aquí estoy con 38 años de edad y haciendo tartas todavía. Creo que tienes pasión, ¿no? Sí, Porque muchísimas... le pones todo el cariño. Claro que hoy, sí. Hoy día la pastelería de vanguardia es la que tú más llevas, ¿no? O sea sí. que aquí entre los pedidos de, hay muchas opciones, ¿no? ¿Cuáles claro. son, diríamos, todas las opciones que hay? Básicamente, básicamente nosotros ofrecemos dos tendencias o dos tipos de pastelería. Una pastelería eh, convencional, que es la pastelería que encontramos prácticamente en cualquier pastelería, valga la redundancia. Y está la repostería artística, que es donde este, trabajamos todo lo que son los custom cakes, que son tartas personalizadas para eventos. De hecho, esa es mi especialidad. Mi especialidad son las tartas para eventos, tartas para bodas, para celebraciones especiales. Un ejemplo, por ejemplo, esta tarta que está acá. Entonces nos preocupamos por no solamente ofrecer un producto delicioso, sino que también se vea muy bien por fuera. Entonces que el cliente no tenga ese miedo de que de repente la tarta está muy buena o muy bonita por fuera y por dentro no está tan buena como se ve por fuera. Entonces ese es nuestro reto y es lo que le ofrecemos a nuestros clientes. ¿Cuáles son los sabores que son más demandados? ¿Cuáles son los sabores? Por su, el, el, chocolate, el chocolate es el, el, el rey, es el que normalmente la gente más pide. Acá en, 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 en Europa me he dado cuenta en comparación con América, la gente le gusta mucho las tartas húmedas con nata. Eh, buscan esa tarta húmeda y, y suave, esponjosa, es lo que más, lo que más veo que, que buscan nuestros clientes acá. Bueno, ¿Te has encontrado con algún reto eh, por parte de un cliente que te haya pedido algo? Porque claro, lo hacéis a pedido. Si viene alguien con una idea eh, fantástica, una idea suya y tal, la plasmáis también. ¿en sí, pasé, ¿no? sí eso, esa es la parte divertida de este trabajo, la, la, los retos. El, el mayor reto es cuando viene un cliente que te dice que quiere una tarta para mañana. No, una tarta pequeña, vaya, tartas grandes, por ejemplo, una tarta de bodas y te dicen, no, pero es que la necesito para mañana. Es, eso es un reto, porque no es algo que se hace de un día para otro realmente, pero bueno, a veces uno hace lo imposible por complacer al cliente. Y porque bueno, es algo que te apasiona, pero el tiempo es importantísimo. Entonces, eso es un gran reto para uno. ¿Y en tamaño? ¿Cuál es tu reto? En tamaños. Wow, en cuanto a tamaño, lo más que he hecho ha sido una tarta para 350 personas y fue en una semana, fue con una semana de antelación, que o sea, que fue realmente un reto, pero gracias a Dios salió súper bien. Eso no fue acá, fue en Venezuela, pero fue una, una experiencia, entonces ya sé cómo lidiar con ese tipo de, de órdenes si, si llegara a salir acá una. Bueno, también esta pastelería es eh, muy interesante también por vuestro reparto a domicilio, que sí. aquí se pide, se puede mirar eh, por internet también que tiene vuestra página, pero por, a domicilio lo lleváis, ¿no? Eh... Sí, sí, nosotros también hacemos las entregas a domicilio. De hecho, cuando los clientes nos ordenan tartas especiales, por ejemplo, una tarta de bodas de varios pisos, lo más recomendable es hacer la entrega a domicilio, porque así nosotros nos responsabilizamos por la integridad del bizcocho tal cual como quedó, la de la tarta completa, así mismo va a lucir en el lugar del evento. Es, es lo, lo ideal y es lo que nosotros ofrecemos a los clientes. ¿La tarta perfecta para ti? ¿Cuál sería? La tarta perfecta, una tarta de bodas, una espectacular tarta de bodas. Eso sería algo ideal para mí. Oye, ya está, incluso los muñequitos que llevaban antes, las tartas, o, eh, también se hacen de fondú. De... Claro, eh, se hacen totalmente comestibles, es una opción es una opción de hecho se pueden trabajar en masa flexible que es un material no comestible pero que le va a permitir al cliente que tener esa pieza como un recuerdo o se pueden hacer totalmente comestibles de hecho es muy gracioso ver a los niños comerse algo que te tomó por lo menos una semana de trabajo ellos en cinco minutos se lo comen pero eso uno lo disfruta esa, esa, esa parte es divertida también de lo, los rellenos de cuántas formas diferentes Múltiples, múltiples. Uno a partir de una crema de vainilla puede obtener por lo menos unos, unos 10 sabores más este, haciendo mezclas con, con mermeladas bases a partir de frutas. De manera que es muy versátil el tema de los rellenos. Todo depende también de, de cuál sea el gusto del cliente. También hay tendencias de moda, ¿no? Porque yo recuerdo cuando se puso de moda hacer poner la foto del niño y tal, el, o de la niña, o de la novia en la tarta, ¿no? Sí. Pero parece que va cambiando. ¿no? Sí, que... bueno, hay, hay tendencias siempre con todo este tema de, la boda, de, de, las, de las modas y de las tendencias, pero algo que nunca va a pasar de moda son estas tartas eh, clásicas, por ejemplo, volvemos otra vez a hablar de las tartas de boda una tarta blanca con flores blancas o con flores de colores para contrastar la parte de diseño eso nunca va a estar, nunca va a estar eh, pasado de moda, siempre se va a ver muy bien, pero ahora vamos a hablar de otra parte que ya también lo que afecta a lo que es la salud, ¿no? porque ahora está también mucho que antes no se escuchaba los celíacos y enfermedades por lo mejor no puede tomar azúcar o la harina o los lácteos, eh, ¿cómo lleváis también esa parte cuando alguien os encarga una tarta de este tipo? Bueno, en esos casos es ahí donde radica la importancia de, de entrevistarse con el cliente. Entonces, en esa entrevista inicial, dependiendo de cuál sea la limitación que él tenga, él nos hace saber a nosotros si hay algún tipo de alergia a la, al gluten o si necesita algún producto bajo en azúcar y a partir de ahí nosotros hacemos los ajustes en las recetas para darle al cliente eso que él necesita. Entonces es totalmente versátil, la cocina es totalmente versátil. Ah, en está, está ahí está está según bien, pues sí, que claro. el gluten todas estas cosas, pues las tenéis siempre. Sí, eh, sí, sí este, eso se puede adaptar perfectamente sin ningún problema. Bueno, qué maravilla. bueno la verdad es que tenemos que recordar eh, esta página web y un teléfono de contacto para la persona que esté viendo este reportaje y ya queráis, no sabíais dónde encargar vuestra tarta espectacular, ya sabéis dónde hacerlo aquí en un Buffalo Cakes, ¿no? Es así ¿no? Porque, A, así bueno, es. Bueno, nos pueden visitar por Instagram como Buffalo Cakes o por, eh, la, por Facebook también como Buffalo Cakes. Muchas gracias, me ha encantado este reportaje, porque es el más dulce que he hecho en toda la semana. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a ustedes por la visita, los esperamos. Bueno, yo dije al principio de la entrevista que Nacho pues, estaba eh, en todo el núcleo social, también de la Costa del Sol, con muy buenos amigos y que siempre hemos visto. Y la verdad es que siempre nos apetece mucho vernos, hay un evento, saludarnos. Y bueno, aquí estamos, aquí entre amigos. Esto es realmente ahora, este espacio sí, para hablar un poquito de los eventos de los que vamos y comentar poquito, ¿verdad? Una parte así, ¿no? Sí, exactamente, a de... de... nivel personal. Ya que nos hemos endulzado aquí con este tema, ¿eh? De un falo gay. Okay. Bueno, claro que somos amigos todos y que tú estando aquí en San Pedro, que vives aquí además, pues fíjate, ¿no? Que, que bien, ¿no? Que tener esta pastelería tan cerca, ¿no? O que bien o que mal, porque esa es una gran tentación. Lo que hay que hacer es venir y comer de a poquito, porque si vienes aquí te comes todo te quedas rellenito. Pero bueno, está todo muy rico, con los Nacho de antes de tener este negocio, y la verdad que ha tenido una brillante idea sobre todo apostar por San Pedro, ¿no? Y apostar por una cosa artesanal y dedicada también a todo el al público en general y también al extranjero, ¿no? Que, que quiere estas cosas muy especiales, no quiere estas tartas en formas de, de bolso, de, de, de Chanel, que quiere. Estas tartas de esculturas, ¿no? Que al final sale la criatura de la que cumple año y ya la criatura pasa a un segundo plano porque la tarta es algo alucinante, ¿no? Como la que acabas de ver, esa azul. Claro, ha viajado muchísimo, te habrás visto, claro, cosas particulares, por pues menos más que esas antes no existían aquí, porque antes era lo típico, el bizcocho relleno y ya está. Pero Los claro, final... niños nos hacían nos hacían como un colacao, <laughs> un, bizcocho, un bizcochito de vainilla, Y niño, cállate ya, tómate el colacao <laughs> y ya está, ese es el cumpleaños, no diga más nada. <laughs> bueno, cuéntanos tu secreto, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuáles son tus sabores preferidos? Yo, la verdad, que apuesto por lo salado. Tiene unas mm, empanadas de hojaldre, de espinaca con queso, de carne, de atún. Y ayer tuve un cumpleaños y vine y compré una bandeja con dos docenas y quedé súper bien. La gente le gusta porque hay gente que, sabes, que ahora se han hecho veganos, que no comen esto, que no comen lo otro. Entonces, al haber empanadas de hojaldre, atún y empanadas de queso y espinaca, pues les encanta. No, no tienen que estar comiendo la típica de, de jamón y queso o la de carne, ¿no? Y en la parte salada me gusta mucho y luego lo de dulce lo que más el chocolate él usa un fondante de, de chocolate de cobertura belga y también eh, de aquí, buenísimo. Así que cuando lo comes te quedas así como chupándote los dedos. Bueno, y aquí, aquí en San Pedro de Nacho, se acabaron las depresiones porque dice que el chocolate, ¿verdad?, el para el la ansiedad es, ansiedad, es muy bueno. Así que, ¿verdad?, yo también soy ya también de tomar las tartas de chocolate y dulce con chocolate, Dicen me encanta. ¿eh? Eso, sí, sexo. Bueno, a ti eso no te hace falta con Pepe. Tú <risa> estás <risa> completa con Pepe. A Pepe hay que echarlo de la cama, Pepe. ¿Cómo vas a poder poner este programa en horario <risa> protegido? <risa> bueno, yo dije que había que echarlo del dormitorio, dije el por qué <laughs> bueno, la parte salada, que tú has mencionado, muy bien mencionada, mmm, sí. Patricio, porque habíamos hablado de la parte salada, que siempre pensamos en lo dulce, la pastelería, lo dulce, pero es que hoy día la pastelería también está Pues en los rellenos y los cambios, bueno, incluso ya he escuchado yo que hasta la, hay arroces, para ella, dulce, fijaros en la pastelería lo que sí. se puede hacer. Dulce, sí, ¿eh? hoy en día también, inclusive también hay hoy en día chocolates eh, con sabor a favada, con forma de favada, con sabores. O sea que realmente están mezclando mucho los salados dentro de... Lo dulce de la pastelería. No sé, que ya un total, ¿no? Dar un servicio completo al cliente y eso es una maravilla. Bueno, la verdad es que estamos encantados. Cuéntanos un poquito, para... porque fíjate si vas tú a evento. Yo sí. creo que tu agenda ya para esta temporada estará cubierta igual que la de Nacho, ¿no? Sí, está completa. Yo ya estoy trabajando sobre la Global Gift Gala, que este año tiene muchas expectativas porque viene Eva ya con su hijo nacido y, y bueno, y todos los actores siempre de CCI Miami y nos acompaña mucha gente de Hollywood. Eh, hay una sorpresa muy especial este año, se hará de nuevo en el Gran Meliá Don Pepe, 27, 28 y 29 de julio y nada, y a colaborar que ya estoy claro que sí. buscando cosas. La carta la pondrá Nacho, ¿no? De la Global, no lo Claro, uso. ya ha ya puesto más de una, más de una sí, ya ha puesto. <laughs> sí, claro. Tú sabes que para ayudar es que ayudar a los amigos. Sí, ¿verdad? bueno pues ya sabemos aquí el lugar que tenemos eh, ya para todos el búfalo qué te ha parecido el nombre que suena impactante esto que tú que eres muy parece, parece raro el nombre porque dice parece esto parece como una es donde se comen los stick asado no a la barbacoa una cosa raro no porque es, es raro pero me gusta el nombre Búfalo, es fuerza, fuerza. El búfalo de agua triunfa siempre. Trepa, nada, corre y llega, ¿no? Bueno, la verdad es que es una maravilla, que estamos aquí súper a gusto. Y además, fíjate que tenéis aquí lo que es la parte para que la persona se siente, pueda hablar con vosotros, con el pastelero, eh, poder eh, ultimar todos los detalles de lo que quiere, que no es decir, bueno, no es que tenemos solamente internet, no, aquí uno se sienta, está cómodo puede hablar, eh, bueno, también escuchar pasteleros, recomendaciones que puede hacer, que siempre es importante escuchar lo que nos tengan que decir los demás. Y bueno, pues me ha parecido una esquina, además que me gustan los locales de esquina, claro. porque es que se ve de todos lados. Enhorabuena, Nacho. Muchas gracias. De verdad que ha sido un placer para gracias. mí poderte entrevistar. Gracias. Y, bueno, y haremos más entrevistas y con Patricio también muchas más. Venga. Bueno, gracias, Patricio. A ustedes siempre por apoyar y ayudar a la gente de aquí de San Pedro, ¿no? Los nuevos negocios también. Claro que sí, muchas gracias.